6 y la medianoche. Son las 11 de la noche en todo el país. Estamos aquí en la noche mía por Panamericana. ¡Vamos! Esta es la noche mía. Esta es la noche mía. Esta es la noche mía. Aquí estamos en Panamericana Televisión, gente, como todas las noches, con ustedes. ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Es momento de tuitear! Arroba Mendoza. Dice, oye, ¿saben el arroba Panamericana TV? ¿Cuál es el hashtag de hoy, Richie? Eso, vete esa merca, vete la merca. Vamos a conseguir novio nuevo. Wow, wow. Vamos a conseguir nuevo marido. Ya está, la miércoles. Esposo, marido, dorito. Marido, mi mujer. ¿Todo bien? No, a las 11 yo. A las 11 yo. Hashtag a las 11 yo. Arroba Galdós Oficial. Ay, qué pena, me dio. ¿Vieron al flaco ese que fue a entregarle el osito a su novia y no lo dejaron cuatro días en la calle? Pobrecito, tú te encuentras con uno así en la calle y ¿qué haces? ¿Lo troleas o lo ayudas? ¡Va! Anda a tu casa ya, oye. Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Según él dice que ya está en camino la flaca. Según él dice que es. ¿Cómo haces quedar mal a los hombres, ah? ¿Eh? Por las puras esferas. Estos chicos se han convertido en el hazme reír en las redes sociales. Ilusionados y románticos jovencitos que deciden hacer una locura de amor, pero que no tienen un final feliz. ¡Aprovecho! ¡Ándale, Manuel! ¿Te responde o no te responde? No, está desconectada. Hace una hora casi. En la víspera de San Valentín, este pobre sujeto se convirtió en el blanco de las burlas. Él, con un oso del tamaño de su vergüenza, esperaba ansioso a su amada. Pero lo que este Romeo no sospechaba es que Julieta no llegaría nunca. ¡Habla! ¿Quién es? ¡Habla, Besoy! ¡Llámala, Besoy! ¿Dónde está? ¡Te seguimos, hermano! ¡En el dolor, hermano! Aquí en La Noche es Mía queremos reivindicar a todos los choteados del país. Y hemos montado un operativo, el cual hemos llamado el Experimento de la Bella y la Bestia. Él es nuestro cómplice, quien esperará a su amada, pase lo que pase. A quien le llamaremos de ahora en adelante, el Gil. Él es nuestro otro cómplice, 25 kilos de pura felpa y algodón. A quien le llamaremos creativamente, el Oso. Es mediodía y ni el inclemente sol del verano limeño le impide a este enamoradizo jovencito darle una gran sorpresa a su novia. Pero van pasando los minutos. De repente los minutos se convierten en horas y no hay que esperar mucho para que nuestro pobre galán de barrio comience a llamar la atención de la gente. Primero está la típica señora chismosa que se acerca a caleta para hacer la finta que habla por teléfono, pero estas son sus verdaderas intenciones. Sí, pasa que ha venido de viaje, bueno, él no es de acá, él no es de Perú, viene extranjero. ¿Ah? California, de California viene y bueno, pues me dijo, o sea, acá a la 1:30. 1:30 y sigo esperando y... ¿Ah? Si no me contesta, o sea, tú que la llamo y no contesta el celular, ya me preocupa. Ah, todavía no llega, tú que la espero. ¿Acá la estás esperando? Claro, la cité acá para que venga acá. ¡Ay, qué emoción! Hoy ya llega y ya llevo media hora esperándola. Papi, dile que es para ella. ¿No? Pero ya va a venir, ya. ¡Ay, qué bien! 300 soles y ya lo compré. ¿Pero te dijo que hoy venía ahorita? Claro, si yo llamé con ella, estábamos hablando y me dijo, 1:30 estoy acá, pero nada, no la espero, la espero. También están los que dan consejos. Con fe. Yo sé, señor, yo sé ya. ¿Dice el anillo ahí en el bolsillo o no? ¿Ah? ¿Dice el anillo en el bolsillo? Claro, está acá. ¿Está el anillo? ¿La firme? A ver. Sí. No, se lo vamos a montar. ¿Dice el anillo? Me dijo que venía a la 1:30, pero... ¿1:30? ¿Qué razón? Ah, 2:30. Qué sí, bien.
Ya, yo voy, vaya a ver, vaya a ver. Ah, sí viene, con fe, ¿no es cierto? Con fe. Y por supuesto, no podía faltar los que lo bulean y se burlan de él. Anda a tu casa ya, oye. Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Solo manda tu saludo, brother. Así es. Adelante. Ve practicando. Su beso. Beso, beso. Disimula que es ella. Según él dice que ya está en camino la flaca. Según él dice que es. ¿Cómo haces quedar mal a los hombres, ah? Por las puras esperas. Ay, un soldado ha caído más. Hasta aquí es una historia más de las que ya conocemos. Pero nuestro experimento tiene un desenlace inesperado y además feliz. Aquí entra a tallar nuestra otra cómplice, a quien llamaremos la gringa rica y apretadita. Sí, ya está como 2 horas ahí esperando. Ay, ay, ay. Ya van a ser las 3 ya. Oye, anda a tu casa ya, por las puras. No, yo sí creo que sí va a venir, lo sé, va a venir. Ella me ha prometido que va a venir. Y yo sé que va a venir. Tú también, ya deja de grabar hace rato, pues ya. Yo sé que va a venir, ¿ok? Ya. Cuando ya todos pensaban que nuestro Gil iba a quedar como un choteado más, llega la novia, la gringa rica y apretadita. Y la gente no se lo puede creer. Ya. ¡Mi amor! ¿Por qué es para mí? ¡Oh, my God! Toma. Vámonos. ¿Yo le está dando fe? ¿Yo le está dando la fe o no? En todo momento le está dando la fe. Pues sí, ganadazo, el negro ha ganadazo. Bravo, un aplauso, Pachato. Bravo, bonita pareja. Maestro. Así es, hermano. Sí, la verdad que sí. Increíble, ver para creer. Ver para creer, porque la pareja es bien diferente. No hay contraste. No lo creía. Mucha carne para poca cosa. Este experimento nos deja 3 enseñanzas básicas. La primera es que definitivamente el amor es ciego. La segunda es que los chicos menos agraciados, o sea, con el caramelo más chancado, son los más románticos. Y la tercera es que el tamaño sí importa. Y estamos hablando del tamaño del oso, por si acaso. No sean mal pensados. Chicos, que vive el amor. La gente es bien basura. La gente es bien rata. Lo buleaban, lo troleaban al pobre. Claro, se tomaban fotos con el peluche. Ni siquiera decían, arrímate. Arrímate que manchas la foto. Mal, oscurece la foto. Oh, qué basura. Pero es decir, el oso hizo lo suyo, ¿eh? Y la gringa se lo chapó al chato. Se lo chapó. Y al oso también. Qué lindo. Bueno, señoras y señores, ya está aquí. Es experta en osos. No sé si es Cruella de Vil, Gloria Helfer. Tiene una cara de... Es Marta Hildebrand. La vejez de Magali Medina. No sé qué carajo es. ¿Ah? Soy la mamá de Goku. ¡Michela! Aquí en el programa. Doña Michela. ¿Cómo? Está fuerte. No, tú también, Michela, te veo bien. Michela, que estamos hablando. Hola, Michela. Ay, qué barbaridad. Oye, ese oso impresionante, hijo. Yo empecé que era claqueta calato. ¡No! Lo vi a mi experto. Compáralos, son igualitos. Me encantó. Ay, no, cuidado, doña Michela, con el patae. Sí. Me chanqué un ovario, claro. ¿Cómo está, doña Michela? ¿Cómo ha pasado San Valentín? San Valentín la pasé con Pepito. Lindo. Es un pepino que tengo yo. Un pepino, años. Ah, ya. Tengo 7 de compañía. Ah, perfecto. Ay, Dios mío. Pero ha cambiado la gente. Ha cambiado totalmente la San Valentín. El Día del Amor era una cosa más romántica. ¿Cómo era en su época San Valentín? Era una cosa hermosa. Te piropeaban, te mandaban cosas hermosas. Yo nací el día en que te conocí. Hablaban cosas bellas. En cambio, antes, ¿y ahora? Antes, Dios mío, entregabas el corazón cuando te daban.
qué sé yo, un peluche. Ajá. Hoy te bajan el calzón y das el peluche. ¡No! ¡No! ¡Es una desgracia! ¡No diga eso, doña! ¡Qué barbaridad! ¡Doña Michela, por favor! No, eso, pero es la verdad, hijo, la verdad. ¿Alguna vez a usted le han regalado un oso de este tamaño? Bueno, un burro, una un vez. Burro. Un burro hermoso. Enyesado venía. Ah, ya. Re lindo tiempo. ¿Y qué hizo con el burro? Claro. Doña Michela, ¿y cómo está? Usted es una descubridora de talentos. Descubridora de talento a todo el mundo. Todo el mundo. Mira, a Cachito lo he descubierto. A Cachito. Oh, claro. Oh, lo descubrí en la morgue. Lo encontré. En la morgue. No muere. ¿Cómo se aferra la vida este hombre? No. ¿Qué ganas de vivir de esta porquería? Qué mal suena. Hay un tema con el audio, ¿no? Está saturando. Claro. Bueno, doña Michela, y otra cosita. ¿Cómo haríamos nosotros para aparecer en una de sus teleseries? Nos morimos de ganas, Pereira y yo. Que vimos el loco. Un casting. ¿Cómo es un casting? Vamos a hacer el casting. Impresionante. Con doña Michela. Primero, a ver, con un poco dominio de escena. Ajá. Dominio de escena. A ver, por favor, claqueta viene al casting de doña Michela. ¡Qué galán! Generales de ley, ¿un micrófono no hay para claqueta? Es un galán. Vamos a hacer el pago que se va a declarar el amor, ¿ok? Por favor, acompáñame tú. A ver. Porque se declara, es la señorita. A ver, claqueta, casting de doña Mira, que puede salir en la serie y salir de la pobreza, oye, tanto así te quejas acá en el canal, huevo. Gana tres veces el sueldo en mi novela. Muy bien, a ver, cuenta que ya se aprobó la Unión Civil. Entonces, te declara, a ver cómo harías. Declárate, claqueta. El día de San Valentín, el día de todos. Estamos en pleno día del amor. Claqueta, claro. Se le declara a Richie Boy, quien además está solo. Míralo a los ojos. A Richie le gustan los gatos, pero tenemos acá un oso. 3, 2, 1, ¡acción! Richie, yo sé que estás pasando por... A la puerta bien. Habla bien hoy, habla más alto. Quería darte este peluche. Quería darte, dice. A peluche. Por el amor que te tengo. En eso, amigos, ya que el loco Wagner que está, lo habían partido. Entra. ¿Qué pasa? Michela, yo creo que no camina. No pasó nada. Regresa a tu jaula. No vamos, no nos da para la novela. Ya. Pero tiene casi de expresión. Tiene que tener una cosa. A ver, por ejemplo, de acá... ¿Ponen música? ¿Tenemos música o no? A ver, vamos. A ver, music. A ver. ¿Cómo? Desplazamiento, dominio escénico. Por favor, modelaje. A ver, vamos a ver. A ver, vamos loco, ¿eh? Déjanos bien loco, ¿eh? A ver, estás estrenando un nuevo modelo de suspensor. A ver, ahí está. Muy bien, ahí está. Me gusta más o menos. Ahí ha vuelto todo. Porque Panamericana es Panamericana. Ahí está Panamericana, Dios mío. Yo que modelé con Augusto Ferrando, con Humberto Martín Morosini. Con Pinche Vera. Claqueta, a ver. Claqueta, por favor, claqueta. A ver, Dios mío. A ver, vamos, gordo. Apúrate, que no tenemos toda la noche hoy. Ahí está, qué lindo. Mire, hace tiempo que no modelaba un rochabús. Muy bien, ahí Chanchis. Más o menos, bueno, están en algo, están en algo.